Buenas, chicos. Pues como os he dicho, vamos a poner en marcha el hormiguero de las cremitas, ¿vale? Porque en el tubo tenía previsto pasarla unos días después, pero como va con una ampliación de tubo, el cual no tenía agua y me lo pusieron con otro tubo de ampliación, pues para abrir y ponerle agua con azúcar o comida, me toca desmontarlo. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Vamos a echar primero aceite mineral, que no dañe, ¿vale? Para que no perjudique en ningún momento a la colonia. Normalmente veo que lo ponen en este lateral, ¿vale? Y según estuve viendo por otros compañeros, otros compis youtubers, es preferible aquí abajo, hace más efecto, dura mucho más tiempo y evita, hasta incluso, me han dicho que hasta incluso un mes después sigue sin poder salirse las hormiguitas dejándolo abierto, ¿vale? El hormiguero, como os dije en el anterior vídeo, está separado por compuertas, lo cual he dejado solamente la parte más pequeña, que aún así lo veo grande, pero es la parte más pequeña de aquí. Yo quería meter el tubo dentro, pero no me va a coger, creo yo que no me coge, porque si no, lo ideal sería poner el tubo dentro para que ellas se pasaran cuando quisieran. Bueno, esto lo voy a hacer más fácil. Como lo puedo sacar, untamos bien con aceite. ¡Epa! Que no chorre. Siempre un trocito para que así las hormigas no se salgan, y si queremos dejarlo abierto no haya problema, ¿vale? Entonces esto lo ponemos aquí y ya, al no manipularlo, no tocarlo, el aceite se queda ahí por mucho tiempo, y aunque no esté la tapadera puesta no tenemos problema, ¿vale? Como lo que tengo que hacer es poner el tubo, que como veréis ahora, vamos a dejar esto aquí que no estorbe, el de las crematogaster está aquí, ¿vale? Estaba en un tubo más chiquitito y como se quedó sin agua, le añadieron ampliación con más agua, ¿vale? Entonces yo no puedo quitar el algodón de aquí como en otro y echarle comida, tengo que quitar el tubo, dejarlo los dos. Que uno me coge entero, el chiquitito, pero el otro no. Que por cierto, esto voy a apartarlo un momento. Lo pongo boca arriba, que no toque el aceite en ningún sitio. Y así le quito el fiso y lo coloco dentro. Para que incluso si se quedara la reina en el tubito pequeño, mejor. Para que ella se mude cuando ella quiera. A ver, no encuentro el comienzo del fiso. Quiero ir con mucho cuidado, no vaya a romperlo, se despegue y se me caiga algo. Que desde luego Dani lo ha pegado bastante bien. No se van a soltar, ¿no? Y ahora aquí lleva también fiso. La parte de la parte azul. ¿Dónde está el comienzo? No lo veo. No. Y no quiero rejar resto de celo que se vayan a quedar pegaditas ahí. Si no, la liamos. Ahí va aquí. ¿Tienes ganas de ver las hormiguitas nuevas? Bueno, disculpad un momento, voy a pegar un corte un momento al vídeo para no aburriros. Y ahora continuamos, ¿vale, chicos? Porque quiero soltar de aquí el fiso, que no quiero tener problemas con el tubo. Hasta ahora.
Bueno, chicos, por fin. Ha habido aquí un poco de ímpetu con el fiso, porque no veas tú, para quitar el trocito este, que no conseguía, y tampoco quiero pegarle un meneo ahí a las hormigas y volverlas locas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos para poder meter el tubito pequeño y dejar el otro aquí. Que creo que en el otro, ay, qué bien, vamos a poder meter el chiquitito. En este creo que no hay nada. En este, como podéis comprobar, no sé si se ve algo. ¿Tú ves algo? ¿Sí? ¿No? Puedo hablar, ¿eh? No pasa nada porque te oigan. Bueno, yo no sé inclusive si tendrá algo que no estemos viendo bien, por si acaso. Vamos a mancharle por aquí con aceite, ¿vale? Para que por el tubo no puedan subirse. Y si les queda algún huevito o algo que coger, que esta noche... Ah, pues si es que si te descuidara haberlo desmontado, a lo mejor sí coge. Pues casi. Casi. Estupendo. Porque así dejamos que nuestras pequeñajas salgan. Si quieres, arrímate que se vean, mientras voy a coger un momento un platito para echarle. Así que en el viaje. Posicionar mejor, porque si no. La que me lía yo un momento. Estupendo. Sí. Mejor. Así pilla entre medio de las dos partes. Y ahora le vamos a echar aquí un poquito de agua con azúcar. Una mezcla. Agua con azúcar para la bienvenida. Y jarabe proteínico. Que se repongan completamente. Y ya. Estupendo. Inclusive creo que me he pasado un poquito, ¿vale? Pero bueno, en el platito que está, que no se ahoguen. Y ya está. Y ahí están nuestras amiguitas por fin ya en casa. Que se adapten. ¿Se ven bien? Sí. Hoy me están echando una mano. Ya que el trípode que tenía para grabar no lo tengo hoy aquí. Perdonar un poquito los movimientos, si ha habido alguno. Pero no ha habido más remedio que grabar así. Vamos a ver si podemos ver. Ahí se ve. ¿Veis la forma de corazón que tienen? Estupendo. Ahí está la reina. Y de momento veo tres nurses. Pero es que no siento tan las que han venido. Ya veremos las que salen. ¿Vale? Veréis que hemos dejado el tubo dentro, que es lo mejor para que salgan cuando quieran. Y el otro tubo que tenía puesto el agua, lo hemos dejado volcado, por si queda algún huevo, queda algo que ellas quieran tocar, que no he podido verlo. Ahora cuando vea el vídeo lo veré, lo comprobaré. Y si veo que no hay nada, de aquí a un par de días se lo quitaré. Para que así también de ahí beben agua y no hay problema. Tienen agua y tienen jarabe con mezcla. Ya más adelante, cuando quite el tubo, le pondré un bebedero y ya está. Pues esto es todo. Y esta mañana nos he enseñado el hormiguero muy bien. Quitando el filtro rojo, creo. O por lo menos la foto que he pasado.
Pero podéis ver que tiene dos niveles de altura. Está muy chulo. Cuando esté esto lleno, se va a quedar chulísimo. ¿Vale? Le he tapado los laterales, en los cuales puedo ponerle tapadera o conexión a otro hormiguero o a otro tubo, como quieras. Es modular, lo cual de aquí ya no se mueven. Se ampliará, pero no se mueven. Es lo mejor. Pues chicos, esto es todo, ¿vale? Muchas gracias a todos por los comentarios. No olvidéis suscribirse, ¿vale?, al canal y darle a la campanita, ¿vale? Y así os llega un aviso en cada vídeo que subamos nuevo. ¡Hasta luego!